en carros, motos, bicicleta y hasta a pie. Todos los que pasaron por el puente de General Viejo se unieron a la recolección de firmas para pedir una solución pronta a la situación que viven en esta comunidad, que tuvo que levantar con sus propias manos un puente tras la caída de la estructura fija en octubre de 2017. El apoyo de los conductores fue total y se unen a la lucha de esta comunidad generaleña. Es una obra que le costó al pueblo. Yo desgraciadamente yo trabajo en la Municipalidad de San José, para que sepan, pero yo vivo aquí. Y veo todo el esfuerzo del pueblo. Es una ingratitud que, como dijo Otonso Luis, por pura politiquería, que lo vengan a destruir, por lo menos que resuelvan o que instalen el puente primero, después que lo destruyan, o que sea la misma naturaleza o Dios que lo quite, pero que no sea el gobierno que no ha ayudado en nada. Por supuesto, es una obra que le costó más de 15 millones al pueblo, con esfuerzo, y ahora, porque quieren, no sé qué es lo que quieren hacer aquí, y van a botar el puente. Eso no puede ser. No se debe tocar, fue construido con mucho esfuerzo de algunos vecinos acá, y nos sirve a todos los pueblos de este lado del río, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el puente no se toca. Nosotros estamos apoyando también, porque tomamos transporte. Imagínate que andamos aquí en La Hermosa, arriba, teníamos que haber ido a la vuelta hasta Pacuara, va. Y gracias a Dios, por ese pasito, ¿no? Nos ahorramos camino. En General Viejo defienden al máximo su puente, pero quieren respuestas prontas sobre una nueva estructura. Yo creo que vamos muy bien en cuanto a las firmas, para hacer un poquito presión y que seamos más rápido escuchados. Necesitamos una atención más breve, no a meses de plazo. Definitivamente necesitamos ya la solución, que vaya viéndose el cambio, que vayan trabajando la gente aquí en el puente, pero no vemos nada de cambio, nada. Además, colocaron estos dos enormes rótulos en cada uno de los costados del puente. Rotulotes, para que sepan los de CONAVI también, y PROVIA, los de CONAVI y MOP, estamos en propiedad privada aquí. Primero, el puente está dentro de la concesión de Don Ricardo, de Quebradores del Sur, y los dos, este acceso está en propiedad de él. Allá está la cerca, muy claro. Y allá está la cerca de Don Manuel, de nuevo el terreno también. Entonces, por ahí para tener una cuestión legal ahí, para que no nos quiten el puente de aquí. Calcomanías, rótulos, firmas, la comunidad de General Viejo sigue unida, enfocada en la causa del puente. Aquí nada para atrás, como dijo los compañeros, aquí vamos todos para adelante. Aparte de los rótulos, firmas, lo de las calcomanías, muy bien. Una idea que salió de un rápido amarro y lo hicimos, y gracias a Dios contamos con el apoyo de todo el pueblo. Se ha visto, trajimos 200 calcomanías hoy y todas se fueron. Para el lunes vamos a tener más calcomanías por acá, si Dios quiere. Al mismo tiempo piden la colaboración de los conductores para evitar que pasen por el puente vehículos pesados. Que tengamos conciencia definitivamente, porque se trata de cuidar, y definitivamente ojalá que todo el mundo tenga conciencia y que cambie de parecer. Y que es para carro liviano, o sea, que entendámoslos bien claro que es para carro liviano. Y eso es lo que ojalá que todo el mundo entienda, que las vagonetas, que para cuidar. La lucha en el distrito del General continúa y firme.